Y aquí estamos una vez más, podcastinando. En esta ocasión vamos a hablar un poco de las adaptaciones que se tienden a hacer de obras literarias principalmente para cine y televisión. Hay algunas que sí tienden a ser bastante buenas, otras que son regulares, otras que les van de la patada. Y después tenemos la película de Mario Bros. De 1993, que eso siempre es un punto y aparte. No me acordaba de esa. Ay, sí, siempre es un ejemplo de las malas adaptaciones. Y ¿saben? Justamente hoy tuve un sueño súper raro. Estaba en una tienda en medio de una tormenta y era un Oxxo, creo. Pero había un lugar, un puesto específicamente donde estaban vendiendo o regalando, creo, como una colaboración con McDonald's, pero con Batman de los 60. Y estaban ahí como, creo que regalando, pues, CDs de todas las temporadas. Así, a veces, Rarísimo. aunque pues así de surrealista como están siendo las cosas y como están trayendo muchas cosas del pasado ad hoc a lo que estamos comentando, los remakes y los reboots y las reediciones de cosas de los 60s, 70s para las nuevas generaciones, haciendo las readaptaciones, incluso de cómics, pues entonces no lo veo ya tan como algo tan lejano, ¿no? Después de todo, en las adaptaciones que se han hecho de DC Comics, pues salieron esas películas del Batman del estilo de Adam West, y son películas animadas que salieron hace un par de años, las de El regreso del enmascarado. Que bien, algunos pueden no gustarles el tipo de humor simplón y absurdo, pero pues es cosa muy de los 60, ¿no? También es para un público muy de nicho, que a veces se Exacto. agradece. Pero a veces también se puede hacer mal. Ya vimos lo que pasó con Batman Forever y Batman y Robin. Sí, que Aunque también quisieron poner un humor así un poco más absurdo, sesentero, y al final quedó un poco más raro y como que no cuajó. en mi opinión personal, el fracaso de esas películas no tiene que ver tanto con el que hayan puesto ese humor setentero o ese humor un poco más absurdo, sino porque rompía completamente con el, digamos, el Exacto, no trayecto. tiene nada que ver con las películas anteriores. El tono que había puesto Tim Burton en las otras películas era un tono más serio, más oscuro, y pues vienen estas películas a romper completamente ese ritmo, y creo que eso fue lo que le jugó en contra. Más bien, si en lugar de considerarlos como secuelas de la saga anterior y hubieran hecho completamente un reinicio con ese nuevo estilo de animación, y quizás, digo, con ese estilo de visual, y quizás también de nuevo con trajes como los típicos tonos azules que tenía el primer traje de Batman antes de que fuera el Caballero de la Noche, pues entonces tal vez le hubiera ido un poquito mejor y hubieran dado incluso el público habría sido más flexible en permitir cosas absurdas o sin sentidos porque pues seguirían el estilo de las Batimanía de Adam West y le hubiera ido muy bien, pienso yo. Tal vez. Las películas de los 90, ¿no? Donde sale Jim Carrey como Enigma. Sí. Sí, y Sí. Arnold Schwarzenegger La como Dr. tarjeta de Freeze. crédito, los traseros, los pezones, todo eso. Sí, el traje con batipezones. Ah, sí, exacto. No me acuerdo, hace mucho que no veo No te acuerdo. esas películas, pero sí me acuerdo precisamente las de Tim Burton, donde ay, ¿cómo se llamaba el Batman de Tim Burton? Michael Keaton. Michael Keaton, muy bueno, a mí me gustaba bastante ese Michael Keaton, digo, ese Batman con Michael Keaton, en lugar del Batman el güero este de Kim, no me acuerdo cómo se llama, pero Pues bueno, ay, se me fue el nombre, bueno, pero no, no, no importa, sí, dejaron mucho que desear, ese tipo de. Eso, por ejemplo, de Batman. y es que las adaptaciones de cómics a formatos que no sean animados siempre tienen muchos problemas. Es más fácil, si aún así cuando se hace la Exacto. adaptación del cómic a la película animada, siempre hay algunos detalles visuales que no se pueden adaptar, porque precisamente a eso vamos, ¿no? Cuando hablamos de una adaptación, quiere decir que vas a tener que tratar el material y modificarlo para que se adecue al nuevo medio en el que vas a hacer
presentado. En este caso, si tienes un formato completamente impreso, en este, de hablemos algo que sea meramente lectura, al momento de que lo quieres pasar a una cuestión gráfica, aquí es donde difiere, ¿no? ¿Qué es lo que el lector, por más que te hayan dado la descripción de un personaje, cada lector tiende a imaginarlo con detalles diferentes? Y al momento que tú lo encarnas, ya sea en una persona o en una animación, pues hay, habrá cierto sector que ven al personaje diferente a como se lo imaginaron y hay cierto rechazo. En el cuestión de lo, en estas cosas de los cómics, pues hay ciertos paneles o incluso ciertas ideas que por la misma libertad que hay en los diferentes formatos, hay escenas que puedes poner muy gráficas en un cómic, pero no te lo van a permitir en un formato animado, mucho menos en un live action. Entonces, es aquí donde las animaciones empiezan a sufrir el tijeretazo de la censura, o algunas escenas que se quedan de fuera porque las decisiones creativas deciden que quizás esa secuencia, quizás ese panel, no es lo mejor para la historia que quieren contar, porque a veces una saga de cómic, aunque la animaras cuadro por cuadro, pues no te va a dar que 60 minutos o 120 minutos de película, y tienes que meterle más cosas. Y es aquí donde empiezan a adaptar. Entonces, bueno, vamos a meter tres cómics, o vamos a meter tres personajes y vamos a fusionar tres arcos argumentativos. Y es aquí donde empieza. Y a veces eso no tiene nada que ver con eso, y exactamente por eso es que no cuaja bien también. Exactamente, hay muchas complicaciones que se vienen aquí. Y pero te digo, si ya de por sí del cómic al formato animado hay complicaciones, siendo que en el apartado visual puede que no debería haberlo tanto porque siguen siendo dibujos y solo tienes que animarlos, pero el estilo de los animadores influye bastante. Ojo, aparte, la de Dark Knight Returns, la animación que se hace es muy fiel a como era el cómic, pero es una animación, en mi gusto, un diseño de personajes muy feos. Sí. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Y un ejemplo de lo que tú dijiste de que no se puede adaptar muchas veces el material original 100% fiel sería X-Men, pues de los 2000, justamente, donde cambiaron todos los trajes. Wolverine no medía unos 60, tan pequeño ahí, un minion. Y pues cambiaron muchísimas cosas también, justamente para hacerlo más serio. Alguna de las cosas también no tenían mucho que ver, como Rogue, que lo cambiaron a un rol más como de júbilo, y a Mystic, que nunca se dejan claro si Nightcrawler es su hijo o no tiene nada que ver, y si no tiene nada que ver, pues que lo expliquen, pero no lo explican porque en la tercera película ya fue por otro escritor y no tuvo nada que ver. Pero así las cosas. Sí, y precisamente una de las cosas también a lo que se enfrentan todos los que deciden adaptar una obra es precisamente, ahora que comentas eso, hay algunos que podrán decir, ah, me decepcionó que no hayan adaptado tal cosa, o me molestó que hayan cambiado esto, y es normal. Pero cuando te enfrentas a un purista de esa novela o de esa obra, es cuando empiezan los problemas, porque es gente que quiere las cosas una calca, tal cual de lo que vieron o leyeron, lo quieren ver en la película. Y más que entender que es una adaptación y que pues hay diferentes puntos de vista creativos para crear todo eso, se empecinan en decir, no, tiene que ser como yo quiero porque es mi boleto y yo voy a pagar mi dinero. Y pues empieza todo este hate que le tiran a las obras simplemente porque no se les dio gusto a ese pequeño sector. Pero a veces eso es bueno, no darle a la gente lo que quiere. A veces también puede ser algo malo lo que quieren. Y además así también creas nuevas cosas, nuevos lores, se podría decir también, nuevas historias inclusive. Como lo que pasó con X-Men, dando otra vez el ejemplo. Justamente todo eso de los trajes que se vio en las películas se transportó a los cómics al mismo tiempo. Grant Morrison también puso en los cómics de los 2000 estas chaquetas de cuero negro y todo ese estilo que eran más como agentes secretos o algo así como espías por el estilo, en vez de superhéroes ya. Claro, y en eso de lo que hablas de crear nuevo olor, también hay muchas obras que pues al ser de dominio público o ser obras quizás un poco más laxas en cuanto a derechos de autor y que se puede jugar con los temas e interpretaciones, pues nos daba a diferentes historias. Ya veremos, por ejemplo, todos conocemos las clásicas historias y películas de Disney, pero son tomados de cuentos populares que se han reinventado, se han tomado esas mismas ideas, se han reciclado y tenemos mucho material nuevo. Quizás en un principio no les va tan bien, pero por lo mínimo las nuevas generaciones que conocen ese nuevo material retoman algo de lo que ya se hizo y se genera precisamente un, pues como un universo más grande de toda esta
fanaticada de tal o cual obra. Hablamos, por ejemplo, las cosas, pues una de las obras que ha dado mucho de qué hablar, que es uno de las de los temas que traíamos aquí a la mesa, es Alicia en el País de las Maravillas. Que si bien es un cuento bastante general, en su gran mayoría lo primero que conocimos fue la clásica de Disney. Pues me parece que aquí quieres hablar un poco de la película de 1933, me parece que era. Es de Jan Svankmajer. Y sí, es como stop motion. No la conocía hasta ahora que la comentas. Y se ve interesante, digo, para poderla revisar. Está incluso en YouTube completa. Volviendo a eso, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, pues trajo, pues ya son varias películas, son varias adaptaciones. Independientemente del libro, incluso las reinterpretaciones y juegos, tenemos videojuegos basados en la historia. Sí, bastante, bastante bueno, bastante tétricos. Sí, algunos. Eso es lo que vamos, ¿no? Pueden ser reinterpretaciones, a unos pueden gustarle, a otros puede gustarle, pero al final de cuentas lo que se hace es incrementar precisamente todo el acervo y material que hay con respecto a esta historia. Después tenemos la historia de Alicia a través del espejo. Uh-huh. O me parece que el título es Más allá del espejo y lo que Alicia encontró ahí, me parece que ese es el título. Como sea, sigue siendo pues expandir aún más el universo de algo que empezó como un cuento simple, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. Y no es el único ejemplo, muchas otras historias que empiezan brincándonos, por ejemplo, a quizás temas más modernos, encontramos la saga de Harry Potter. Fueron sus cuentos, fueron sus libros populares, se hicieron las películas, le fue bastante bien, hubo bastante dinero y después hicieron seguir exprimiendo ese universo, que aquí sí hay que hacer un pequeño comentario personal. No me parece que sea un universo bien construido. El universo en sí creo que tiene muchos fallos, sí. Tiene muchos errores de escritura, pero es popular y funciona y entretiene. Al final de cuentas eso fue lo que le ayudó pues a ganarse un nicho y un público bastante respetable, al grado de que pues sigue vendiendo bien, pero la historia ha ido en tanta decadencia porque el universo no da para más y pues ahora están pues bastardeando la historia, ¿no? Pero pues tenemos otros universos más mejor construidos, por ejemplo, universos y adaptaciones que les está yendo, al menos de momento, bastante bien, es precisamente todo lo que tiene que ver con esto de La Casa del Dragón, ¿no? Esta nueva saga de libros, estos universos literarios, del que sí. Me parece que sí. John, aquí tendrás algo que comentar. Sí, ya estoy por terminar el libro de Sangre y Fuego. Y la vez pasada les comentaba que si habían podido ver o estaban viendo esta serie La Casa del Dragón. Ya va en su segunda temporada, que se compone de 8 capítulos. Y con este afán de inmiscuirme más en el universo de lo que sería la saga Juego de Tronos, que eso sería en el sentido audiovisual, pero en el sentido literario sería La Canción de Hielo y Fuego. Entonces, pues hay muchos elementos que hay que comentar. Digo, yo por ejemplo sobre Harry Potter, la verdad no lo sé, no. Más allá de las películas, que realmente hasta la que seguí fue hasta El Cáliz de Fuego, de ahí en más me perdí. La verdad los libros nunca me llamaron la atención, pero de esta historia sí, y tan me aficioné tanto a esto que pues he estado leyendo, tengo los libros hasta donde han salido. Y hay muchísimas cosas que decir en términos de, por ejemplo, la adaptación en serie al libro, ¿no? Cómo es necesario ir modificando lo que se dice en el libro, porque pues es muy difícil a veces poner todo eso que se te narran con figuras literarias y transmitirlo a un lenguaje audiovisual. Entonces, en ese sentido, es donde un enriquecimiento si a la par pues hay también una especie de traición, por decirlo de esa manera,
utilizando estas palabras de, creo que era Dante Alighieri, quien decía, traducir es traicionar, traduir es trair, en francés, y pues no se puede llevar todo al pie de la letra. Entonces, por ejemplo, ves unos, ves en la serie que hay unos personajes, pero que en el libro no están o se los inventaron, ¿no? Por ejemplo, el mismo caso, perdón, sucede en El Señor de los Anillos, en la parte, en esta adaptación del Hobbit, con la Elfo Taurel, creo que se llama. En el libro no existe, pero en la historia audiovisual sí. Entonces, hay muchísimas cosas ahí que decir. No sé si ustedes me van, ¿cómo se dice? Quizá cuestionando, pues se pueda ir sacando más cosas. Porque mira, de hecho, de las cosas que yo veo es que precisamente hay ocasiones en que estas libertades creativas pueden ir para bien cuando se sabe y conoces el material que se está trabajando, ¿no? Porque cuando no tienes ni idea de con qué cuentas, pues entonces es obvio que cualquier libertad creativa que te tomes solo la vas a estar cagando. O sea, es una cuestión bastante simple, ¿no? Lo podemos ver actualmente en un comentario que alguien hace precisamente con los Simpson, que alguien decía que pues muchos de los que escriben actualmente episodios de los Simpson era gente que en su vida habían visto los Simpson. Entonces queda claro que la idea que ellos tienen sobre los personajes pues va muy diferente de lo que todos los que conocemos la serie sabemos de los personajes. ¿A qué va este comentario? Pues que hay ocasiones que cuando quieres poner o quitar a un personaje, si conoces la historia y sabes lo que tú quieres contar, quizás entonces llegas a esa conclusión de que para que tu narrativa sea más fluida o para que se enriquezca un poco más la historia o se le pueda dar pie a contar otras cosas de los personajes, requieres inventarte otro personaje o inventar otra situación para poder encadenar los hechos de forma más natural. Y de ahí a veces pueden crear personajes bastante interesantes. Un ejemplo de ellos es Harley Quinn. Harley Quinn dentro del universo de Batman es un personaje que nace para la serie animada. Simplemente iba a ser como otro, pues un personaje secundario para darle un poco más de dinamismo a la historia. Pero estuvo bien hecho, fue popular y ahora pues ya es un personaje completamente oficial dentro de los cómics. Lo mismo puede pasar precisamente en adaptaciones para libros en los que tú pueden pensar que tal vez un personaje que quizás es secundario pero es relevante en algún punto de la historia, tienes que hacer algunas modificaciones pues para que si en el libro solo es importante en la última parte, pues tienes que ir sembrando entonces apariciones de ese personaje desde el principio de la historia. Entonces tendrías que inventarte escenas, comentarios o de írselo dando a conocer al público de poco a poco, pues para que al final no digan y ese de dónde salió, que quizás en algunos medios literarios podría funcionar. Pues volvemos a lo mismo, esta es una adaptación. La forma en la que cuentas una historia en un cómic o en un libro es completamente diferente a cómo vas a contar una historia en una serie en una película. Y lo mismo si es un formato animado o es un formato con actores. Todos esos detalles son los que te obligan a tomar todas esas decisiones creativas, que en la mayoría de los casos no son acertadas. Desafortunadamente, casi siempre estas libertades creativas llevan a un completo desastre en la franquicia. Sí, y eso me sirve, esto que acabas de decir me sirve para encadenarlo o engarzarlo con el universo de Juego de Tronos, principalmente la serie de Juego de Tronos, no la Casa del Dragón, ya que al final, cuando se dirigía ya a su conclusión la serie, precisamente tiene este problema, como el autor, George Martin, no ha terminado la saga. Entonces aquí es donde se ve que los productores junto con los directores tienen que ir tomando ciertas decisiones para poder cerrar la historia. Entonces en ese de tomar decisiones parece ser que no toman las mejores decisiones y no entienden del todo de qué va la historia, ya que la historia se abre tanto, se enarbola,
por decirlo de esta manera, que se vuelve algo tan complejo que es lo que atrapó. En ese sentido, es cuando al llegar a su conclusión, pues lo que tienes que ir haciendo ahora es cerrar, pero no de tal modo que llegues a traicionar a los personajes, sino en la misma lógica en la que los has venido desarrollando, cosa que no se pudo hacer en la serie de Juego de Tronos. Entonces terminas arruinando la serie de tal manera que, pudiendo ver una serie o la mejor serie de todos los tiempos, pues no, ese detalle de no concluirla bien es lo que le viene a la torre o la echa a perder, y pues mucho del fandom decimos que pues fue una serie que perdió su oportunidad de trascender en ese sentido, ¿no? En todos, de principio a fin. Siempre me pregunté justamente eso, ¿por qué es tan popular? O sea, escuchaba gente que siempre decía, ay, tienes que verla, es la mejor serie del mundo y que no sé qué, y de repente apareció en la última temporada y dijeron, no, es una porquería, no lo veas, y yo como, ¿de qué pedo? Oye, no, sí. Sí, o sea, ¿qué pasó ahí? Sí, vela. Lo que pasa es que es una serie que no romantiza nada, a diferencia de las películas, en donde siempre ocurre algo en el que el héroe, por decirlo así, se salva, o los protagonistas se salvan. Por ejemplo, Harry Potter. Hay algo, ya sea él, ya sea sus amigos, Hermione o Ron, Ron Weasley, por ejemplo, lo vienen salvando, y muchos otros personajes que lo rodean lo vienen salvando, y se vienen salvando todos, ¿no? En Juego de Tronos no. Juego de Tronos es tan realista, pero no deja de ser un universo de fantasía que lo logra combinar perfectamente esos elementos, ¿no? Es tan realista que no esperas que el personaje que se pintaba para ser el protagonista y el que iba a dirigir toda la serie, que en un de un capítulo a otro muere. Y dices, eso está bien chido, porque o está muy bien. Es un elemento que dices, pues es que la vida es así, o sea, hoy está bien, y nada en el mundo va a hacer que, o sea, nada en esta construcción de nuestra realidad va a hacer que, por medio de una necesidad argumental, uno se salve, ¿no? Por ejemplo, de un accidente o de un asalto. No, las cosas pasan y pasan. Entonces, pues en ese sentido es muy realista, muy incluso cruel, ¿no? Como la misma vida. Pero no deja de tener esos elementos de fantasía que hacen que te crean este universo con una atmósfera medieval, dragones, hechizos. Y todo eso combinado pues da un producto tan bueno que te deja picado, ¿no? Por esa forma de contar la historia. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y como lo dicen ahora, plot twist, estos giros argumentales. Sí. Ajá. De todos estos giros argumentales, pues, parecen giros argumentales, pero no son así, insisto, son la misma vida, ¿no? Como se te viene presentando. De repente alguien te dice, oye, ¿sabes qué pasó? Acaba de fallecer fulanito de tal. Ay, pero ¿cómo? Oye, estaba tan bien. Pues sí, así. Lo mismo pasa con la serie, y por eso esas cosas la hacen tan buenas, y no te puedes encariñar con nadie, y dices, rayos, en todo este desorden, ¿qué es lo que va a pasar, no? Pero al final, el problema que los mismos productores y directores de la serie terminan traicionando a sus propios personajes y no terminan la serie como debería. Es decir, sin traicionarlos, sí los traicionan y crean esta necesidad de salvar a ciertos personajes por una mera cuestión argumental. Sí, exactamente. Algo parecido justamente pasó con la adaptación de Tim Burton de Alicia en el País de las Maravillas. Por tratar de hacer una adaptación más comprimida, más
como del montón, una historia solamente de una profecía y de que se va a cumplir y etcétera, solamente para poner un inicio y un final así y que siguiera una línea, pues justamente rechazó a todo lo que representaba Alicia. Justamente el libro, la obra de Lewis Carroll, representa pues libertad narrativa por escribir cualquier cosa y luego ir de otra cosa completamente diferente. Es como la Biblia, es solamente un recopilatorio de historias al azar que van de aquí y acá y luego se acaba y listo. Pero no, quiso tener una historia más concisa. Sí, es bueno, correcto. Ahí sí. Estamos hablando también que es Hollywood y tienen que adaptarse a los presupuestos, a las políticas de Hollywood. Sí, un estándar. Tienen que vender. Es un negocio. Sí. Cosa, sí. ¿No? En ese sentido, por ejemplo, el cine soviético pues no tenía esos parámetros. No tenía que ser un cine que tuviera que vender. Tenía otros parámetros, por ejemplo, el que se alineara más a una cuestión de una visión pues socialista, comunista, una visión de índole, por ejemplo, de la carrera espacial. Entonces, todo el cine que se llega a producir tiene una cuestión más como intelectual, tratando de alinear a la gente con otros principios, otros valores, y no precisamente los de Hollywood. En ese sentido, por ejemplo, hablo de Solaris, esta novela de Stanislav Lem. Me suena. Y que tiene su adaptación, pero en el cine soviético. Posteriormente, en el cine soviético creo que se adapta en 1980-85, y luego tiene su adaptación en el cine hollywoodense, como de 1995-97, casi 10, más de 10 años después. Y pues, o sea, la producción audiovisual de la misma obra de Stanislav Lem, Solaris, pues es radicalmente diferente, ¿no? Con una visión totalmente diferente. Y pues no hay punto de comparación entre una película y otra. Es altamente superior en ese sentido la película soviética. Sí, siempre me ha enigmado todo el arte soviético, pero nunca he tenido la oportunidad para explayarme en todo eso. Lo poco que sé es, por ejemplo, de arte, de cuadros de arte, el futurismo. Aparte de eso, no sé cómo sea el arte soviético. Por ejemplo, una película que les recomiendo, no sé si ya la hayan visto, se llama Cartas para un hombre muerto. Es una película soviética de 1988 en una especie de color sepia, la película, en donde te ponen pues un escenario en el que sí se detonaron las bombas atómicas y todo el planeta pues es inhabitado. Entonces la única manera de que puedan vivir las personas que llegaron a sobrevivir a esta tragedia es las que llegaron a poderse a salvo en búnkeres. Entonces las personas viven debajo de la tierra y para poder salir se tienen que poner trajes y ves la tierra y pues ese es un desierto. Entonces van de vez en cuando a la superficie para buscar ciertas cosas que les puedan servir para poder seguir sobreviviendo abajo, pero las condiciones en las que se viven en los búnkeres es totalmente deplorable, paupérrima. No tienen las suficientes necesidades cubiertas, no tienen sus necesidades cubiertas y el agua la tienen que limitar, al igual que la comida. Entonces es muy muy interesante esos elementos que te maneja el cine soviético. Y con el poco presupuesto que se tenía, hacen unas cosas impresionantes. Lo mismo que, ¿cómo se llama? El español director, muy famoso. ¿Guillermo del Toro? No, ese es ¿Cuarón? Mexicano. No, ese también es mexicano. ¿A quién estás? Que su musa es Penélope Cruz. No tengo idea de quién estás hablando. Yo tampoco.
La De madre. carne trenza. El de carne. Ay, déjalo busco. Pero es el de carne trémula. Perdón, Pedro Almodóvar. Sí. ¿No, Y no han no visto películas de él? No, de hecho, bueno, tal vez sí las he visto, pero no las voy a ubicar. Bueno, no siempre tengo muy presentes a los directores o productores de algunas obras, casi siempre más uno que otro actor, pero pues no. Quizás sí las he visto, si me nombras algún título, tal vez sí la habré visto, pero dudo mucho saber qué película corresponde a qué director. Ah, ok. Bueno, a veces, bueno, por ejemplo, uno de los directores que sí vamos a ubicar, Ángel, es Christopher Nolan. Ah, sí. Interestelar, El Caballero de la Noche. Ah, pues en ese sentido, Pedro Almodóvar, lo que te muestra con su cine es que con muy poco recurso, pero con una muy buena historia, te adentra en la propia historia. Y dices, hace mucho con poco. A veces menos es más. Y un buen guión, eso es lo que te produce una muy buena película. Sí, de hecho, eso es, lo recuerdo. A veces también es el encanto que tienden a tener las películas de blanco y negro, las películas de los 30s, quizás 40s, en que precisamente al no haber tantos efectos visuales, todo recaía en la capacidad de los actores y en la calidad de los escritores. Entonces, sí tienden a darte un poco más de historia. Y de hecho, hay algunas, por ejemplo, películas clásicas que me han impactado. Y no necesitaron ser, digamos, tan espectaculares visualmente, es precisamente El Hombre Elefante. Ah, sí, de David Lynch. Y no es una de las películas que, pues sin necesidad de ser tan espectaculares precisamente visualmente, pues la calidad de los actores y la calidad de la historia que te narran te engancha por completo. Y pues sí, últimamente es más el espectáculo visual lo que uno va a buscar. Entendible en algunos aspectos, pero pues no me agrada que se esté volviendo la norma. Y lo que pasa es que resulta que Hollywood ha hecho tan buen trabajo que el cine te lo ha vendido como una especie de golosina visual. Me encanta porque yo recuerdo que cuando empezaba a ver cine, o me quedaba dormido viendo películas alternativas de otra corriente que no fuera lo hollywoodense, y se me hacían muy pesadas hasta que me acostumbré. Y cuando yo quería compartir eso precisamente, esas películas que yo estaba descubriendo, mucha gente decía, ay, es que esas películas son bien enfadosas, es que son bien aburridas, ¿no? Oye, no te atrapan. Luego, no, porque tienes que fijarte en la historia. Y lo que haces con las películas, por ejemplo, Transformers, pues es inmediatamente captarte con los efectos visuales y dejar de lado la historia, y por lo tanto tienes una basura de historia, pero al final lo que cuentan son los efectos visuales, ¿no? El que es lo que te va a mantener ahí sentado, tragándote una película de casi 3 horas. Cierto, y es que precisamente es a lo que como es a lo que nos estamos acostumbrando cada vez más, pues el entretenimiento está haciendo que pienses menos o que reflexiones menos, ¿no? Y esto es, pero es como todo, ¿no? Va un pico ahorita esa política, esa idea de que simplemente sea espectáculo visual, pues también ya ha cansado al público, porque pues si la idea es sorprenderlo, pues cada vez tienes que hacer algo más espectacular para seguirlo sorprendiendo, si no. La nueva película no supera la anterior y empiezan entonces el declive porque no está superando la marca. Y precisamente eso es lo que está viendo actualmente el cine, ¿no? Que ya los efectos visuales, el meterle dinero a la espectacularidad de las escenas, pues ya no está siendo tan efectivo al grado de que tienen que volver de nuevo ahora a echar mano pues de la buena escritura como debió hacer desde un principio. O en adaptaciones un poco más fieles, porque lo estamos viendo precisamente más allá de películas, a lo que le está yendo bien o ha tenido una rachita bastante positiva, son las adaptaciones que se están haciendo de algunos videojuegos. En ese momento me viene a la mente todo lo que es el videojuego de Halo y el de The Last of Us,
que las adaptaciones que tuvieron para serie de televisión pues han recibido buenas críticas, y no por la espectacularidad visual, sino por la calidad de lo que se está escribiendo, y que pese a que al menos en el caso de Halo, que es, conozco mucha gente que ha seguido y ha visto esta serie, pues a pesar de que no son fieles a los videojuegos, pues sí toman elementos de los videojuegos, de las novelas y de los cómics para nutrir esa historia. Entonces, aquí estás creando de forma orgánica una historia que está funcionando, que quizás es el caso como en el de Resident Evil. En Resident Evil, una cosa son los videojuegos, una cosa son los cómics y otra cosa son los libros. Cada uno gira por su lado y al final las películas fueron otra cosa que no va para ningún lado y fracasaron rotundamente. Pero en Halo, a pesar de que están haciendo algo similar, están respetando el material de forma orgánica para contar una buena historia y nutrirla, al grado de que si bien no todos están 100% conformes, nadie está inconforme, y eso ya es un muy buen paso en la dirección correcta. Sí. Lo mismo con The Last of Us, que no he tenido la oportunidad de verlos ni de jugar los videojuegos. He visto reseñas, he visto algunos resúmenes y pues quizás en algún momento sí llegue a jugar esos juegos. De momento no, pero pues han tenido muy buenas adaptaciones. Y al principio hablábamos precisamente de la horrible película live action que se hizo de Mario Bros. Y la comparamos con la versión animada que apenas se estrenó. Y a la animada le fue bastante bien. A la princesa Daisy, ¿no? A Peach y a Daisy, ¿no? De hecho, pues sí he visto bastantes comentarios positivos, principalmente en la cuestión de la princesa Peach, que a diferencia de los videojuegos, donde en la gran mayoría, ¿no? Al menos en los videojuegos clásicos, estaba el cliché que decían que era simplemente rescatar a la princesa, y se temía que fuera nada más esto, ¿no? La damisela en peligro. Pero en la película animada que se hizo de Mario Bros, sí le dieron una personalidad, sí le dieron cierta, un trasfondo. Sí, y unas características precisamente en cuanto a su actor que van bastante acorde a su universo. O sea, está bien hecho el personaje. Es un personaje fuerte sin dejar de ser un personaje femenino. O sea, y ese es uno de los grandes errores que está cometiendo Hollywood, ¿no? Pensar que una mujer fuerte forzosamente tiene que ser una mujer masculinizada. Y ese es el gran error que se estaba cometiendo. Y por lo que actualmente a muchos de sus personajes progres y empoderadas, pues el público simplemente no los acepta. Y cuestión de el caso de lo que hicieron con Peach, que la gente amó ese personaje. Cierto. También, por otro lado, ¿cómo se han traicionado a sí mismos los productores, las casas productoras, ¿cómo se llama?, de contenido audiovisual con esta nueva cuestión progre? Entonces, creyendo que alguien, por ser una preferencia distinta, ya por eso tiene una especie de mérito, ¿no? Y no, o sea, eso déjalo en segundo plano, pero dale algo importante por lo que destaque, ¿no? No más porque es gay, lesbiana, no sé. Sí, de hecho ese es uno de los comentarios que estaban diciendo, ¿no? Que el problema no es que me pongas un personaje gay en mi película. El personaje es que lo único que aporta tu personaje gay es el hecho de que sea gay. Sí, exacto. Es una característica, pero no es una personalidad. No van a más allá. Eso es lo que no entienden, especialmente las empresas como Disney. Sí, que piensan que ser inclusivo es poner negros en el papel principal y ya con eso la película funciona. Yo pues no. De hecho, en alguna ocasión hacía el comentario, ¿no? Cuando en uno de los videos que están ahí en mi canal de peliculeros, hacía yo el siguiente comentario, ¿no? Cuando se hizo el cambio de personalidad de los Cuatro Fantásticos, cuando cambiaron a Johnny Storm precisamente por un actor negro, yo comentaba que eso fue una decisión completamente arruinada, porque pues no aportaba nada el personaje, y pues a modo de chiste fue lo que yo comentaba. Si yo hubiera estado ahí, le hubiera hecho un par de adaptaciones al personaje aprovechando la etnia del nuevo actor. En primer lugar, ya no sería la Antorcha Humana, lo llamaría el Carbón Humano. Y su lema de llamas a mí lo cambiaría con algo, con un acento cubano que dijera, dale candela a mi negro. Entonces digo, ese es chiste, pero el meollo del asunto es eso, ¿no? Si vas a cambiar la etnia o vas a cambiar un personaje, que ese cambio sea algo que aporte a la historia. ¿Qué diferencia va a tener la historia cambiando precisamente a esta etnia, ya sea
o cambiarlo de etnia o cambiarlo de género, porque también eso influye bastante. Si tú tienes un personaje masculino y de repente dices, bueno, el protagonista en mi adaptación va a ser una mujer, pues entonces tienes que reinterpretar todo tu mundo en función del cambio del nuevo protagonista. Pero si es la misma historia, exactamente igual, aquí es donde las cosas ya no van a cuadrar. En primer lugar, porque digamos que es un rol para un hombre y simplemente lo está interpretando una mujer, aquí ya no va a cuadrar. Y si empiezas a meterle características femeninas, pues entonces el personaje ya no es el mismo. Entonces, para no meterte en esos problemas, pues tienes que reinterpretar de nuevo todo el mundo en función de los cambios que están hechos. Pero Disney no lo entiende así, piensa que nada más cambiando el color del actor o simplemente cambiando la etnia, ah, mira, es una serie de vikingos, que es lo que estaba pasando ahora con la, me parece, live action de Cómo Entrenar a tu Dragón, que se supone que son vikingos, y pues ahora quieren que también haya gente, que haya negros y latinos ahí. Y pues, ah, cabrón, pues el día que vea a un vikingo negro, pues entonces sí te creeré. Sí, fíjate que en este sentido que del que habla Ángel de las películas, creo que en ese sentido es precisamente el error que no comete La Casa del Dragón, ya que las protagonistas principales son 100% mujeres, y en ese sentido pues la pelea ahí entre las mujeres de un bando y de otro, pues que no quiero decir mucho, pues, para no arruinarles la película a los que nos están oyendo, o a ustedes si en algún momento, digo, la serie, o a ustedes mismos. Pero bueno, el punto es que no se ve forzado precisamente el hecho de que las protagonistas sean mujeres y la historia transcurra alrededor de ellas. Y luego ya como segundos personajes, otros, ¿no? Principalmente hombres. Pero es ahí donde dices, bueno, ¿qué tan bien está hecha la serie para que no se sienta forzada? Y yo diga, no, es que si yo estuviera si la serie fuera un hecho real, yo se apoyaría a la reina, ¿no? Y me posternaría ante ella y le juraría mi lealtad. No hay ningún problema al decirlo, pero no es algo forzado, como si lo hace Disney, y todavía peor aún, ¿no? Echando a perder sagas como Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Con esta nueva película que salió de unas brujas que estaban buscando... Ah, sí, Acólito. ¿De qué? El Acólito, me parece que es el título. Ah, sí, el Acólito, exacto. Y que nomás porque son mujeres y todos los hombres son malos, porque sí, no hay que buscar a los hombres, ¿no? Sí, de hecho son las críticas que se han hecho a las nuevas adaptaciones que se han hecho a los nuevos materiales, porque me parece que She-Hulk también de repente tuvo críticas en ese sentido. Sí. De que también le fue bastante mal por eso, ¿no? Porque querían quedar bien con ciertos sectores. Lamentablemente, el gran problema que tiene Disney es que quieren vender, y el público que exige ese cambio es el público que menos consume ese producto. Entonces, le están dando gusto a un sector que no piensa consumir el producto, pero sí que exige los cambios para su gusto. Y esa es la cosa, ¿no? De que yo quiero que tu producto tenga estas características, pero no lo quiero consumir. Sí, no tienen las prioridades muy bien definidas. Y además, pues las prácticas que ha adoptado Disney sobre esta inclusión, y precisamente entendida en ese sentido más tonto, que incluir es nada más poner ahí a negros homosexuales y ya, ahí están. Son los protagonistas, ya hice mi inclusión, pero sin revestirlos de una verdadera historia. Claro, de hecho esa siempre ha sido mi crítica con el pensamiento en general de Estados Unidos, del estadounidense promedio, es que son muy simplistas en cuanto a su razonamiento. Consideran que únicamente el hecho de ver a un personaje, no sé, latino, pues ya los latinos ya se van a sentir identificados simplemente porque el que sale ahí es mexicano, y ni siquiera entienden que Latinoamérica no es México, pero pues en su pensamiento simplista
poner un mexicano, pues ya representa a todo Latinoamérica, aunque sea nada más alguien que ni siquiera ha vivido en México, ¿no? Simplemente porque es de padres mexicanos, pero el tipo no habla ni madres de español, nunca ha estado en México, no conoce nada de México, pero mira, se ve como mexicano y vamos a ponerlo aquí a representar a México, y ya con eso se representa a todo Latinoamérica. Ese pensamiento simplista es el que lo han llevado pues a esos extremos, ¿no? Ponemos a un negro y pues ya. Simplemente por eso toda la comunidad afrodescendiente ya se va a sentir identificada. Pero pues tal vez la comunidad de negros de Estados Unidos sí se sientan identificados. Pero pues alguien de todo el continente africano, la gente precisamente, incluso afrodescendientes que tenemos en México, pues no se van a sentir para nada identificados por cuestiones meramente culturales. No nada más una cuestión de razas. Porque incluso eso me lleva a un comentario, ¿no? Que si tú necesitas ver un personaje de tu mismo color de piel en una película para sentirte identificado con ese personaje, pues entonces en vista eso ya se te vuelve racista. Entonces, si una persona de color necesita ver a la sirenita negra para poder empatizar con el personaje, pues también eso es racismo. Claro, y entonces estamos olvidando el sentido de la literatura, que la literatura tiene que representar todas esas experiencias universales como el odio, el coraje, el amor, la alegría, y no importa quién esté representando eso, pero cuando tienes una buena historia y las emociones las puedes llevar a transmitir con una muy buena historia, pues entonces quién esté ahí no importa, porque vas a empatizar. Exactamente, de hecho eso, hablando de otras adaptaciones de libros, me hiciste recordar el libro de La Rebelión en la Granja, que precisamente utilizando esta analogía con animales, pues resulta que muchos lectores te puedes identificar, y puedes identificar políticos, puedes identificar figuras de autoridad, de líderes sindicales, e incluso a los propios trabajadores, en función de la actitud que toman de determinados animales dentro de esta obra. Y estamos hablando que no necesitan ser necesariamente humanos para que a veces, dependiendo ahora sí de tu ideología, pues te identifiques con tal o cual comportamiento de alguno de los protagonistas de esta historia. Exacto. Entonces, pues ahí está la situación. Poder hablar de esas emociones, de esas experiencias que pudiéramos considerar como universales, es realmente importa, y tratar de transmitir todos esos sentimientos y emociones que experimentamos los humanos. No importa. Tenemos el cabello negro, es más, si no tenemos cabello, el cabello es de color rojo, la piel es blanca, amarilla, dorada, no importa. El punto es que en tu puedas transmitir eso, esas emociones que pues se pueden considerar, insisto, universales, la injusticia, ¿no? Pues sí, y pues como no queriendo, pues ya llevamos casi una hora aquí también. Comentando, para no alargarnos un poco más, vayamos preparando comentarios finales antes de despedirnos. En general, pues yo quiero terminar diciendo, pues que siempre hay que tener en consideración eso, ¿no? Dependiendo del material de origen, la adaptación pues va a tener que tomarse ciertas libertades creativas, volvemos a lo mismo, pues desde la cuestión visual de cómo vas a plasmar a tus personajes, porque si van a ser actores, pues no hay tanto problema en que les cambies la etnia, siempre y cuando esa libertad creativa conlleve a una mejora en cuanto a la historia, o que aportes algo nuevo, porque tampoco es pues un pecado capital que tú tomes una obra y en el momento de la adaptación pues escribas algo y le pongas parte de tu cosecha, que le pongas algo de tu propia intelectualidad, porque a final de cuentas todos los artistas se reflejan en su obra, y si solo fueras a copiar un material de una fuente a otro medio, pues entonces creo que se perdería un poco la cuestión artística, porque esto es lo que estamos hablando. A final de cuentas, el cine, el teatro, la literatura, todos son formas de arte, y depende de quién te cuente. Incluso si estamos contando un cuento, nuestra forma de narrar la historia, nuestra voz y nuestras expresiones a la historia, al momento de contar la historia, pues ya estamos aportando algo de nosotros al momento de transmitir esa información. Entonces, pues si bien no hay que crucificar a todos los que deciden atreverse a adaptar algún material, tampoco hay que pues permitir que
a final de cuentas bastardean la obra de origen y simplemente quieren hacer un reflejo de sus propios egos y sus propias personalidades, y después creyendo que si no te gusta es porque eres un intolerante o porque eres un ignorante, y prefieren tachar al público antes que reconocer sus propios errores. Hay que ser muy cautelosos cuando emitimos nuestra opinión con respecto a este tipo de adaptaciones. Exactamente. Bueno, ya para concluir, yo cierro con lo siguiente. Si hay diferencias en cuanto a cómo se puede llevar una obra literaria al cine, cómo se puede representar, y estas diferencias pues están enmarcadas en una ideología, en una cultura muy específica, y el ejemplo está en cuando el mundo estaba dividido en dos. Por un lado, la Unión Soviética capitaneando el mundo que tendía a ser socialista. Por el otro lado, los Estados Unidos con Hollywood, el mundo capitalista, ¿no? Entonces, esos valores sí se van a ver reflejados en ese producto final y por lo tanto van a marcar muchísima diferencia en lo que se esté consumiendo. Por lo tanto, vamos a ver que un producto puede ser algo muy bueno con un filtro, por ejemplo, socialista, a con un filtro capitalista. No obstante, ahora ya que todo se ha homogeneizado en este mundo y tenemos películas de origen, por ejemplo, estadounidense, mexicanas, y de toda la variedad de Europa, resulta que también diferencias se dan ahí dependiendo de si eres un director de renombre o no lo eres. Y si no lo eres, tener muy poco presupuesto y en lo que va a recaer el éxito de tu película, pues va a ser, tienes un muy buen guión, entonces vas a poder transmitir una muy buena historia, y eso va al final a resonar, no como lo hace Disney o lo hacen muchos otros estudios, que nada más por contar una historia, querer sacar dinero, pero sin un buen guión, entonces pues tenemos toda esa basura. Ah, bueno, por mi parte yo quisiese acabar diciendo que estoy completamente de acuerdo con el hecho de que una obra artística en todos los aspectos es un reflejo del alma o del ego del mismo autor, pero a veces, si es una adaptación, como bien decimos, no se tiene que quitar todos los aspectos que hacen único al personaje o a la obra. Siempre hay que tener su esencia, siempre tiene que estar esa esencia, no se tiene que perder, porque si no, deja de ser lo que realmente estabas haciendo para esa obra. Como pasó con Matrix, que las hermanas Wachowski en realidad copiaron gran parte de toda la obra de Los Invisibles de Grant Morrison y metieron Dark City en la mezcla y salió la Matrix, pero como tenía más acción, efectos visuales, todo eso, Matrix fue más famoso que estas dos obras antes dichas. Muy bien. Entonces ya, si no hay más que agregar, pues entonces damos por terminado la sesión de hoy. Se pueden ir en paz. El podcast ha terminado.